presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias por permitirnos a esta hora compartir con ustedes información, análisis, opinión sobre los temas que siempre esperamos sean de su interés, ojalá de su utilidad. Esto es posible gracias al trabajo comprometido, muy profesional, de mis colegas en IDL Radio, en la producción, en la edición y en la creciente difusión del programa. Transmitimos, como bien saben, en la red nacional de IDL Radio, radioemisoras y canales de televisión que están distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Radioemisoras y canales de televisión que, muy gentilmente a esta hora de la mañana, nos permiten salir a través de sus frecuencias en vivo y en directo. Es el caso, por ejemplo, de Estéreo Villa, la histórica radio de Villa El Salvador, y Radio Manuel en Huaycán, en Ate Vitarte, aquí en Lima, en la capital de la República. Pero hay radioemisoras, canales de televisión que están en todo el país y que algunas de ellas transmiten en distintos horarios. Y eso nos ha permitido, por cierto, llegar a muchos otros sectores y estamos muy agradecidos por los comentarios que nos hacen llegar. Gracias también a quienes nos siguen en nuestra plataforma en Internet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, iVoox, Spotify. Son espacios para que usted nos escuche y nos vea, pero también y sobre todo para que opine. Háganos llegar su comentario, su perspectiva, sus ideas. De verdad que estamos nosotros muy contentos de siempre sentirnos muy bien acompañados y, por cierto, de encontrar en sus comentarios algunos elementos que nos permiten abrir más nuestra mirada sobre lo que pasa en nuestro querido y muchas veces sufrido país. Soy Glatzer Tuesta y, como todas las mañanas, voy a tener el honor inmenso de estar con ustedes en la jornada de hoy. Jornada en la que vamos a hablar y hacer un balance de lo que viene sucediendo en el ejercicio de un derecho fundamental que durante todos estos últimos meses ha tratado y de hecho ha sido vulnerado de manera sistemática, y es el derecho a la protesta. No voy a conversar con Juan Carlos Ruiz Molleda, mi colega. Él es abogado constitucionalista, lidera el equipo de Derecho Constitucional del IDL, y con él vamos a hablar sobre los límites del derecho a la protesta y sobre todo cómo va en serio la agenda esa que ha argumentado el gobierno, es la que está detrás de las marchas, qué pasa con la minería ilegal, con el narcotráfico en algunas zonas y cómo está atentando esto contra las poblaciones más vulnerables, en particular los pueblos indígenas. Así que voy a una pausa y regreso para compartir con ustedes esa conversación. Ya regresamos en No hay derecho. Ahora también estamos en Spotify. Búscanos como No hay derecho y escucha el editorial de Glatzer Tuesta. Solita yo iba solamente conmigo. Y no me han atendido. He estado caminando de la calle con mi bala. Me dijeron que tenía que vivir con eso. Ella es Julia Paxi, quien fue herida con un perdigón en el cuello mientras ayudaba a un grupo de personas durante la represión policial del 9 de enero en Juliaca. No me han querido atender en el hospital. Me han dicho que especialista de cabeza y cuello. Luego regresé otra vez al hospital y de igual manera me han respondido que no atendía, cabeza y cuello tenía que ver. Entonces ahí vi al doctor y me hicieron firmar un acta voluntaria que yo no sabía. A Julia le negaron su derecho a la salud. ¿Cuánto tiempo más debe esperar para recibir justicia? No más impunidad. Para estar siempre informado en lo político, en lo social. Para escuchar voces diferentes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Este viernes 28 de julio a las 7 de la noche en el Auditorio César Vallejo presentaremos El Camarada Jorge y el Dragón de Rafael Dumet. Participarán Ricardo González Vigil, Alberto Vergara y Fiorella Moreno.
Luego del éxito del Espía del Inca, Rafael Dumet vuelve a sorprender con esta novela histórica de aprendizaje, en que usa magistralmente la ficción para diluirse por completo en la vida del controvertido Eudoxio Rabines, pieza fundamental para calibrar los subterráneos de la historia peruana y global del siglo pasado, que ya muestran ecos imprevistos en el presente. Continuamos en No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho y hemos venido comentando estos días sobre lo que sucedió la semana pasada, que se produjo una gran movilización a nivel nacional, que no solo fue importante por el número de personas que se animaron a participar, sino porque ya hay ciertos sentidos comunes que empiezan a ganar terreno y apuntan a buscar protegernos del riesgo mayor, ¿no? Pero, sin embargo, hay algunas cosas todavía por, diría yo, seguir discutiendo y ojalá aclarando de cara al ejercicio ciudadano de poder disentir y protestar en una sociedad democrática. ¿Y por qué es importante profundizar un poco sobre esto? Porque hay cosas que se están como naturalizando cuando más bien deberían llamarnos a la atención y más bien frenar y evitar que se puedan, digamos, cotidianizar a tal nivel de ser ya o vincularse de manera críticamente con ellos, ¿no? Hace unos días, por ejemplo, algunas personas decían, hay que agradecer a la policía porque no ha habido ningún muerto. ¿Cómo hay que agradecer a la policía porque no ha habido un muerto? La policía no tiene por qué matar en una protesta social. Eso es lo razonable, eso es lo democrático. Y también se ha querido instalar el sentido común este de, o la narrativa de que protesta es sinónimo de violencia, ¿no? Inclusive un, desbordado e incontinente ex marino y hoy congresista decía que a los que iban a protestar el 19 había que a todos denunciarlo por subversión porque es un acto subversivo, porque están tratando de desestabilizar el país queriendo sacar autoridades. Entonces es bueno detenerse un poquito para saber de qué estamos hablando. Y eso es lo que voy a hacer con el doctor Juan Carlos Ruiz Mollera. Él es abogado, es un reconocido constitucionalista y que viene desarrollando un trabajo muy importante a la cabeza del equipo de Derecho Constitucional, del área de litigio constitucional del IDL. Él tiene, digamos, un par de condiciones que son buenas poner en relieve. No solo piensa el derecho constitucional, razona, escribe, reflexiona sobre eso, sino que también lo vincula con la realidad. Es decir, es una persona que está muy relacionada con la diversidad de nuestro país y desde ahí produce, defiende y genera derecho. Y siempre es un gusto tenerlo en el programa. Doctor Juan Carlos Ruiz, qué gusto saludarlo. Buenos días. Gracias por atendernos. Gracias. Buenos días. Un saludo a todos y a todas tus radioyentes. Un placer conversar contigo. Sí, quisiera, gracias por su atención. Quisiera comenzar pidiéndole que nos ayude a resaltar lo fundamental cuando se habla del derecho a la protesta. Hace poco la Corte Suprema sacó una sentencia que la busca desnaturalizar en lo absoluto, dice que no está constitucionalizado, pero no refiere que su rango o categoría constitucional se derivan de otros derechos que sí lo son, la libertad de expresión, la participación, en fin, otros. Pero también se ha dicho que toda protesta en sí mismo es, per se, un acto ilegal o puede serlo. ¿Cuáles son los límites de la protesta que es legal de la que es ilegal? Porque hemos visto las de diciembre-enero y hemos visto la de el 19 de julio, por ejemplo. Y hay gente que dice, ves, aquí hubo esto, aquí lo otro, y por lo tanto hay una diferencia entre una y la otra. ¿Cómo deberíamos ver a la luz de lo que tenemos este derecho? A ver, ejercer el derecho a la protesta no puede ser entendido como algo sinónimo de caos, de vandalismo, de delito. Cuando se protesta, se ejercen básicamente cuatro derechos. Primero,
la libertad de reunión, que está en la Constitución Política, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo, se ejerce el derecho y la libertad de opinión. Cuando yo protesto, estoy emitiendo una opinión, estoy expresando una opinión, un desacuerdo, una disonancia. Tercero, cuando yo protesto, ejerzo mi derecho a la participación política. Estoy participando en la cosa pública. Estoy participando en la deliberación pública. Cuarto, cuando yo protesto, ejerzo mi derecho a la petición. Estoy pidiendo al gobierno determinadas cosas porque no estoy de acuerdo con un conjunto de políticas del Estado o ante la omisión de determinadas políticas que protegen derecho. Entonces, y por eso nosotros hemos cuestionado la sentencia de la Corte Suprema, esta del caso Las Bambas, porque lo que dice ahí la Corte Suprema es que la protesta no tendría, no expresaría ningún valor constitucional, absolutamente falso. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que ejercer el derecho a la protesta tiene que ver con el principio democrático. ¿En qué consiste el principio democrático? El poder viene del pueblo, ¿no es cierto? El poder uh-huh. tiene que, de alguna manera, respetar la voluntad popular. Entonces, la protesta está, digamos, esa expresión del principio democrático que es el que sustenta el Estado democrático. Y eso no solo lo dice nuestro Tribunal Constitucional en una sentencia pasada, sino lo dice el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un documento que se llama Observaciones Generales número 37, donde se pronuncia precisamente sobre la libertad de reunión, ¿no? Entonces, sí tiene conexión con la esencia del sistema democrático, no puede ser entendido como un acto ilegal. Ahora, obviamente hay límites, ¿no es cierto? Como claro. todo derecho, hay límites. Si, por ejemplo, yo incendio un local del Estado, como el Ministerio Público, o incendio una ambulancia, como la protesta de Ica, eso ya no es protesta. Hay un límite, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuándo cruzo esa línea? Por ejemplo, cuando destruyo propiedad pública o privada, cuando pongo en peligro o daño o afecto a la integridad física o psicológica de un efectivo policial, de un tercero. Entonces, ahora, hay una obligación del Estado Glaxer de diferenciar los actos vandálicos, violentos, de aquellos que están ejerciendo la protesta de manera pacífica. En relación con los que están protestando de manera vandálica y violenta, están tomando un local público, están destruyendo un local público, un aeropuerto, a esos se les investiga, se les procesa, se les sanciona con todas las garantías de debido proceso, pero no se les ejecuta extrajudicialmente. Eso no es hacer una democracia. Y a los que de acuerdo, protestan de manera quisiera, si me permite, incorporar un elemento que, digamos, dialoga con lo que previamente dijo, ¿no? La Corte Suprema tuvo una magnífica oportunidad para, de una manera fehaciente, hacer esa diferencia. No es, hubiera sido un aporte sustantivo. Hubiese tenido que partir de, es un derecho fundamental, una sociedad democrática tiene que prever las garantías para proteger el derecho de un disidente y sí identificar a los que, bajo ese pretexto, cometen actos de violencia y sancionarlos. Pero no, opta por anular, digamos, o buscar cancelar el derecho para todas las personas. Pero hay un elemento que inclusive va más allá de la valoración, si quiere, legal o constitucional que pueda tener el acto. Y es lo que usted siempre ha dicho, y lo he escuchado en varias presentaciones que ha tenido, el carácter disruptivo de la manifestación y la protesta. Es decir, una protesta no se hace porque la gente se aburrió en su casa y quiere tomar la calle porque se le ocurre hacerlo. Es decir, es una manera de llamar la atención también. ¿Cómo, digamos, pondría en valor ese sentido esencial de la disidencia en una sociedad democrática? A ver, mira, ese es un tema interesante. Y eso lo han trabajado mucho los colombianos. No tiene sentido protestar en un lugar donde nadie te va a hacer caso. O sea, no tiene sentido protestar si tú no vas a lograr incidir, poner en el debate público una determinada problemática. Entonces, la protesta, eso lo han trabajado mucho los autores españoles, digamos, lo que busca es alterar, perturbar el normal desarrollo de las actividades, pero no con el fin de generar zozobra, sino con la finalidad de llamar la atención respecto del Estado sobre una preocupación. Fíjate lo que pasó, y ahí viene la gran crítica e inconsistencia de la Corte Suprema. La Corte Suprema, en esta sentencia de Las Bambas,
dice que toda interrupción de toda vía pública, toda toma de carreteras es inconstitucional. Es inconstitucional. Sin embargo, acordémonos en el caso El Baguazo. La sala penal de la Corte Superior de Justicia de Amazonas declara que la toma de carretera que hicieron los indígenas en El Baguazo en el 2011 tenía por finalidad llamar la atención sobre una preocupación, y la sala penal dijo que no cometían delito, que estaban ejerciendo el derecho a la protesta. Esa sentencia subió a la Corte Suprema y la Corte Suprema la convalidó. Entonces, ¿cuál es nuestra gran crítica, nuestra crítica a la Corte Suprema? Que se está contradiciendo, porque no es que toda toma de carreteras es inconstitucional. Tampoco decimos, Glaxer, que toda toma de carreteras es constitucional. Así es. La Comisión, ojo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó un informe luego de una visita a Colombia donde había un contexto de grave criminalización de la protesta. Y lo que dice la CIDH, lo que dice la Comisión Interamericana y le critica a Colombia es: no puedes decir que toda toma de carreteras es inconstitucional y es vandálica. Tampoco que toda toma, digamos, interrupción de la vía pública es legítima. Hay que ver caso por caso. Entonces, cuando la Corte Suprema acá generaliza y no discrimina, ahí comete un error. Y Glaxer, la Defensoría del Pueblo, sacó un informe desde diciembre hasta febrero, y la Defensoría dijo que habían habido 1,350 y pico actos de protesta, Glaxer. Y de esos, menos del 10%, 120 y pico, habían sido actos violentos. Es decir, más del 90% de los actos de protesta que han habido en este país desde el 7 de diciembre, donde hubo este golpe de Estado que dio Pedro Castillo, han sido pacíficos. Mal puede el gobierno generalizar y decir que todos somos tontos útiles de, ¿no es cierto?, los narcoterroristas, que todos, digamos, somos manipulados. O sea, creo que comete un grave error al no diferenciar estos actos vandálicos, que, insisto, Glaxer, hay que ser identificados, sancionados, sin duda, de aquellos que protestan pacíficamente. Sí, ahora, y pese a que, digamos, ha habido o se ha desarrollado toda una estrategia para tratar de desacreditar las movilizaciones, claro, no han surtido el efecto que hubiesen esperado porque se han producido y han sido masivas y han sido muy importantes, y hay anuncios de que pueden venirse algunas otras. Y ahí quería incorporar otro elemento que usted ha puesto también ahorita sobre la mesa, y es que en el marco de estas protestas se ha dicho que está metida la criminalidad organizada en sus manifestaciones de minería ilegal, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no ha podido el Estado acreditar ni en sede nacional, ni menos ante la Comisión Interamericana, que en su informe dice: han hecho esas afirmaciones, pero no han mandado nada que sostenga lo que han afirmado. Ahí la pregunta que le quiero hacer a usted, que conoce no solo el derecho constitucional, sino la realidad concreta y lo que están viviendo en algunas zonas del país donde ustedes trabajan, ¿no? Por ejemplo, leí un informe el otro día en Hildebrand en sus 13 sobre lo que ellos llaman el nuevo BRAE, y se sitúan en Ucayali, una zona donde ustedes trabajan con comunidades indígenas. Y ahí el problema serísimo que lamentablemente predomina en casi todo el país es la falta de titulación de las comunidades indígenas, y esto hace que tratantes o traficantes de terreno entren, y entre también el narcotráfico, la minería ilegal, o estos se los atribuyan estos terrenos y luego se lo vendan a empresas para tratar de justificar ellos la cosa que sacan más adelante. Cuéntenos un poco, digamos, lo que eso en realidad significa. Mientras acá se alega de que esos traficantes son los que están detrás de la marcha, más bien esos están felices en algunas zonas que parecen liberadas porque ni la policía nadie está haciendo nada en particular. Sí, Claxa, ese es un tema clave. Mira, aproximadamente en el Perú hay cerca de 2,000 comunidades, pero 700, es decir, una de cada tres, no tiene título de propiedad, no se le ha titulado el territorio. Una comunidad, Glaxer, sin título de propiedad es una puerta abierta para ¿quiénes? Minería ilegal, narcotráfico, cocaleros, colonos, traficantes de tierras, taladores ilegales. Entonces, estos sectores ilegales que tienen conexiones en el Congreso,
están cada vez presionando más sobre los territorios de los pueblos indígenas. Y de parte del Estado Glaser, ¿qué encontramos? Un repliegue. Yo vengo de estar en el Chenepa, en Amazonas, y hay zonas donde antes no estaba el narcotráfico, donde ahora sí está el narcotráfico. ¿Pero qué está pasando, Glaser? Los líderes de estas comunidades, ¿no es cierto?, cuando salen a enfrentar a estos grupos, lo hacen en soledad, porque van al Estado, van a la policía, van al Ministerio Público, le piden ayuda. ¿Y qué le dice la policía? No tengo efectivos policiales, no tengo logística, no tengo para la gasolina. ¿Qué le dice el Ministerio Público? Igual. Entonces, hoy día tenemos cerca de 30 líderes indígenas asesinados porque están enfrentando a estos grupos ilegales sin el apoyo del Estado. Y encuentras, Glaxer, un Estado absolutamente replegado. Ucayali, ¿no? Lo decía bien ese artículo de Hilderman en su 13, es el nuevo BRAE. ¿Por qué? Tienes más de 50 pistas clandestinas. El narcotráfico ha entrado con fuerza, ha puesto contra la pared a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han sido olvidados. A mí me gustaría que esos que dicen se está afectando la soberanía, la corte interamericana, esos, por ejemplo, vayan al Estrecho, provincia de Putumayo, en Loreto. El cartel de Sinaloa y la FARC controlan toda esa parte. O vayan, por ejemplo, a esos lugares donde el narcotráfico tiene control territorial. Entonces, yo creo que hay un repliegue del Estado preocupante y estos sectores ilegales están teniendo mucho, mucho poder, ¿no es cierto? Si se titularan esos territorios, mira, está probado, Glaxer, que territorios que han sido titulados han tenido mucho más éxito en parar la deforestación. Glaxer, cada año se deforestan en el Perú 150.000 hectáreas, casi como Lima, un poquito menos. Pero en época de pandemia, Glaxer, hemos subido a 220.000 hectáreas. Si el Estado titulara esos territorios, Glaxer, matas de un tiro dos pájaros, porque evitas estos asesinatos a defensores, pero al mismo tiempo, Glaxer, evitas la deforestación. El 60% de la causa de los efectos de gas invernadero en el Perú es por deforestación. Pero el Estado, Glaxer, y en estos 7 meses no hay ninguna novedad, está ausente. Sí, pues, y mientras, digamos, si uno quiere de alguna manera hacer una comparación que termina siendo indignante, ve uno el despliegue de policías en Lima para intimidar a los manifestantes versus esta realidad que usted nos describe, donde la propia policía dice no tengo efectivos para poder ir a apoyarte en tu lucha contra esa criminalidad organizada que después quieren vincular con las marchas. Es realmente paradójico, indignante que eso esté pasando, y es pura demagogia el decir que se lucha contra eso cuando en el fondo solo se le usa como pretexto, ¿no? Y eso está pasando de las zonas que usted nos dice en el Cenepa, que acaba de decir minería ilegal y narcotráfico, y en Ucayali, por supuesto, he visto los datos que ha publicado Gideon en sus 13, son alarmantes en términos de cómo ya esto está casi tomado, ¿no? Ahora, quería incorporar otro tema que está vinculado a la agenda más comprensiva de los pueblos indígenas y tiene que ver con las poblaciones Piasi, ¿no? Que antes, recordará usted cuando hace algunos años hablábamos de estos temas, habría como casi hablar con manual a la mano para explicar de qué se trataba. Y hoy día me da la impresión de que, si bien es cierto, es un tema del cual no se habla lo suficiente, pero se ha avanzado porque hay más medios, hay más gente, y esta campaña que ha habido para parar la arbitrariedad en el Congreso y aprobar una ley para en la práctica desaparecer a los Piasi ha sido muy eficiente porque se ha logrado parar, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué nos tendría que decir sobre eso? A ver, sí, efectivamente, los Piasi, antes no se sabía qué era, son los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. En nuestro país hay muchos pueblos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, luego de estas olas de explotación cauchera, tuvieron que esconderse en el monte porque fueron sometidos y exterminados. Se calcula que entre 40.000 a 100.000 indígenas murieron en la etapa del caucho, y pueblos como el Huitoto fueron casi exterminados. Entonces, los Piasi son estos pueblos que, ante la llegada de los caucheros, tuvieron que esconderse en el monte para sobrevivir. En estos momentos hay cerca de 25 pueblos indígenas en el Perú, ¿ya? En los bosques amazónicos. ¿Dónde está el problema? Y es que hoy día en Iquitos hay una cosa que se llama la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto,
que en lo que en realidad lo que busca es que dejar sin efecto, eliminar, por ejemplo, las reservas que se han creado en favor de esos pueblos indígenas, que buscan eliminar las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Por la madera. Casi el 80, el 85% de la madera en Iquitos es ilegal. O sea, es fruto de una deforestación indiscriminada. Estos sectores Glaxer se han articulado y ya tienen conexiones con el Congreso. Esos Glaxer fueron los mismos que se han opuesto con éxito al Acuerdo de Escazú, que es este gran tratado de protección del medio ambiente. Entonces, estos grupos Glaxer ven en las reservas que se crean para proteger estos pueblos en aislamiento y ven en las áreas naturales protegidas, ¿no es cierto?, un obstáculo. Ellos quisieran que no hayan estas áreas naturales protegidas. ¿Para qué? Para explotar indiscriminadamente estos recursos. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han articulado, han presentado, por ejemplo, un proyecto de ley para que ya no sea el Ministerio de Cultura el que reconozca a los PIASI, sino para que sean los gobiernos regionales. ¿Y por qué? Porque estos mismos madereros son los que le financian la campaña a los gobernadores regionales del Loreto, ¿no es cierto? Los gobiernos regionales son muy vulnerables a esta presión. Entonces, lo que quieren en realidad es, y ojo que ahora en Ucayali también quieren declarar zonas intangibles para que no se creen estas reservas, sin tener ninguna competencia de los gobiernos locales. Pero entonces estamos, Glaxer, ante una arremetida muy fuerte de estos sectores, pero también, Glaxer, hay otros sectores. Había un proyecto de ley para que se, legalice la deforestación, por ejemplo, que estas empresas de palma aceitera habían hecho. En concreto, ¿qué es lo que querían? En concreto, todo territorio que tiene actitud forestal no puede ser entregado en propiedad a estos madereros. Sin embargo, estos quieren que estos bosques pasen del régimen de protección forestal al régimen agrario. Es decir, quieren explotar, deforestar sin ningún uso. Sí, pues. Quieren el uso. Y hay otro proyecto de ley en el Congreso que está ahí pendiente. Entonces, es preocupante, Glaxer. Sí. Ahora, quisiera preguntarle ahora por, otro caso que, si bien es cierto, viene demorado porque todas las acciones iniciales que se impulsaron tenían que ver con los impactos en la emergencia, pero también hay que decir que han habido algunos avances, ¿no? El tema de los derrames, por ejemplo, que lamentablemente en la Amazonía son muy frecuentes, pero del 2014-16 en adelante, se canalizaron muchos de ellos, probablemente de mejor manera, donde ustedes mucho tuvieron que ver para buscar ciertos niveles de atención inmediata por las afectaciones que eran evidentes, sufrían ya los miembros de estas comunidades. Entonces pasamos de las sanciones, pues de la UEFA, se pasó por el lado de iniciales campañas que había que hacer, aunque insuficientes, por los organismos pertinentes. Pero ustedes han desarrollado un trabajo que me parece muy importante y tiene que ver con la valoración, ¿no?, de el impacto que han tenido estos derrames en determinadas comunidades, y han publicado un libro muy interesante sobre eso. ¿Cuáles son los hallazgos ahí, por ejemplo, en el marco de la metodología que se ha utilizado, que es una metodología aceptada además, por los actores económicos, el Ministerio, el MEF, etcétera, ¿no? Cuéntenos sobre eso, doctor, porque es un avance muy importante también. Mira, sí, ese es un tema importante. Mira, han habido casi más de 2.000 derrames a nivel general en todo el país. Pero han habido casi 70 derrames de petróleo en el oleoducto norperuano, que es administrado por Petroperú. Uno de esos derrames es en el que nosotros intervenimos. Ocurre en junio de 2014, se derraman 2.500 barriles de petróleo en la quebrada de Cuninico, esto es en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto Nauta, región Loreto. Nosotros hemos intervenido, Glaxer, a pedido de el Vicariato de Iquitos y de la Iglesia y de la Parroquia Santa Rita de Castilla. O sea, la Iglesia nos llama. Cada vez que hay un derrame, cada vez que había un derrame, siempre se ha acusado a los pueblos de sabotaje. Debo decirte con honestidad, Glaxer, que de cada dos derrames, uno es producido por sabotaje, efectivamente, por grupos ilegales, oscuros, y uno es por falta de mantenimiento. El caso que hemos litigado como IDL
primero presentamos una denuncia ante OEFA, lo ganamos. OEFA, luego de un proceso administrativo disciplinario, encontró literalmente responsabilidad administrativa de Petroperú por no darle mantenimiento al oleoducto no peruano, por daño real a la flora y fauna y por daño potencial a la salud. Resolución histórica, Glaxer, porque nunca antes se había reconocido que el derrame era por falta de mantenimiento. Es como que tú, Glaxer, sales con tu carro, con tu familia y no tienes frenos. Luego litigamos y pedimos a la Dirección Regional de Salud de Oreto que preste atención sanitaria. No lo hicieron. Claro. Judicamos el caso y hace 3 semanas hubo la audiencia y la Gerencia Regional de Salud de Gobierno Regional de Loreto ha ofrecido 5 millones de soles para financiar el plan de atención a estas 4 comunidades que fueron afectadas por el derrame. Acuérdate, Glaxer, que a diferencia de los limeños, para los cocamas, el río es muy importante, porque Glaxer toma agua del río. Sí, agua. Pues. Segundo, ¿cómo pescan? El 85% de las proteínas las sacan de los peces. Se bañan en esa agua, viven de la pesca. Entonces, se ganó eso. Luego, se judicializó el tema de la reparación. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordena a Petroperú compensar a esas comunidades. Y le ordena que valorice, y luego se ponga de acuerdo en la compensación. En ese contexto, es que nosotros convocamos a Kelly Alfaro Montoya, una ingeniera económica de la UNI, que ya le había hecho antes valorizaciones a empresas petroleras, acá no nos puede decir que es alguien, digamos, parcializado. Y ella fue, ya ha hecho un informe, fue a la zona con las comunidades. Por ejemplo, Glaxer, antes, cuando no había derrame, ¿cuántos kilos pescaban en las épocas de Mijano? No, 300 kilos. Entonces, le ha puesto precios a eso y ha contabilizado. ¿Cuánto tiempo antes te demorabas en, por ejemplo, cazar un majás, que es un roedor? 3 horas. Ahora, 2, 3 días, me tengo que meter al monte. Entonces, le ha puesto cifras a eso. Obviamente, no ha valorizado todo. Entonces, ese informe se lo hemos alcanzado al juez. El juez que va a ejecutar la sentencia del tribunal. Eso no se había hecho antes. Entonces, ahora le toca a Petroperú. Tiene que hacer la valorización y vamos a entrar a discutir. También se ha ganado Glaxer en primera instancia una demanda por el pago de servidumbre, ¿ya? ¿Qué pasa? El oleoducto, todos están de acuerdo que es un interés público, pero atraviesa el territorio de la comunidad. Pero Glaxer, atraviesa el río perpendicularmente. Cuando hay vaciante, los peces no pueden pasar de una parte al otro. Cuando hay vaciante, es decir, baja el nivel del río, ya no pueden pasar los botes, o sea, se pierde un canal de navegación. Cuando bombean, el tubo arde y no pueden pasar de un lugar a otro. Y puede durar el bombeo 1 o 2 días. Entonces, esa superposición genera un impacto. Parten dos del territorio. Bueno, una buena noticia es que hemos ganado en primera instancia el pago y el juez de Nauta le ha ordenado al Minen que pague la servidumbre petrolera y hace una semana hicimos la audiencia en segunda instancia y estamos a la espera. Entonces, si hay avances, Glaxer, hay avances, sí, ¿no es cierto? Sí, no. No, es muy importante porque además este tipo de avances que se van generando y que son, por supuesto, procesos demorados, complejos, difíciles, a veces incomprensibles para el razonamiento citadino, sobre todo limeño, van generando derecho. Y eso es lo que las comunidades aspiran y van consiguiendo por esa vía, ¿no? Esa idea de hacer este derecho desde las márgenes, ¿no? De los márgenes es bien importante en un país, además, tan diverso y con tantas fracturas como el nuestro. Un último tema, doctor Juan Carlos Ruiz, agradeciéndole muchísimo su participación en el programa el día de hoy. No hemos tenido la posibilidad de conversarlo también. Hace unas semanas hemos conocido el resultado de un caso en el que ustedes han participado también en el Cusco, donde se había, digamos, rompiendo con todo principio de razonabilidad, hecho una monstruosidad para hacer un hotel en el pleno centro histórico del Cusco, ¿no? Y ya se ha tomado una decisión definitiva en torno a que eso tiene que, por supuesto, traerse abajo,
por distintas consideraciones. Ese tipo de casos que, digamos, también son algunos de los que ustedes llevan, o el tema de las ladrillas en el Cusco, que fue un tema muy importante en el Cusco también. Digamos, cuéntenos un poquito a manera de ejemplo para que quienes nos siguen conozcan otro tipo de casos que ustedes también suelen litigar. Sí, mira, Claxo, yo creo que hay una cosa, digamos, entre líneas, y es que el litigio constitucional puede ser una herramienta jurídica muy potente para defender derechos. O sea, hablamos de mecanismos institucionales que pueden ayudar a la población a defender derechos. Y eso es lo que hemos hecho. El caso del primero que hace referencia es el caso del Hotel Sheraton. Mira, el Hotel Sheraton, en Cusco, construyó un edificio de cerca de 10 pisos. Cuando, según el plan de ordenamiento urbano aprobado por el municipio de Cusco, solo permitía 2 pisos. De alguna manera, digamos, se zurraron en esta normatividad y construyeron un edificio rompiendo la... Pero además han destruido restos de construcciones, digamos, incas. Entonces, el caso no lo hemos llevado nosotros, lo ha llevado la Asociación de Abogados, está Heraclio Cereceda, yo le tengo Fernando Liendo, un cusqueño notable, y Segana. Pero cuando recién estaba en primeras instancias, nos llamaron. Nosotros, junto con Aprovida de Cusco, elaboramos un informe jurídico en respaldo a esas demandas. ¿Por qué? Porque hay que proteger, porque el patrimonio histórico es un bien jurídico que hay que proteger y está por encima de cualquier interés privado. Claro, claro. Se litiga y se gana en segunda instancia, pero ahora hay un problema, y es la resistencia del Sheraton para ejecutarla. Entonces, hemos presentado un recurso, ya ha llegado al tribunal. Nosotros no hemos presentado, nosotros acompañamos. Este grupo de abogados ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le ha ordenado al Ministerio de Cultura que proceda, en realidad quien se encarga de la ejecución es el juez de primera instancia. Le ha ordenado al juez que se demuela ese hotel. En realidad nunca fue terminado. O sea, el juez de ejecución, el juez de Cusco, de Huancha, tiene que ejecutar y imponer las medidas coercitivas necesarias. Yo puedo, ante la renuencia a dar cumplimiento a una sentencia, aplicar medidas coercitivas. Creo que es histórico. Creo que es una muestra de que el litigio puede también defender el patrimonio histórico. Pero, Glaxer, yo aquí quiero rendir mi reconocimiento a la Asociación de Abogados, Heraclio Cereceda, y un colectivo de abogados, a quienes con gusto hemos apoyado, que han logrado esto en defensa. Ahora se está entrando en ejecución de la sentencia. Y luego, Glaxer, hay otra buena noticia, y es que hay cerca de 500 hornos clandestinos en San Jerónimo, en Cusco. Hay cerca de 160 ladrilleros, ¿no es cierto?, que producen ladrillo. Eso no es ningún problema, hay buena hora, pero contaminando el aire que respiran los cusqueños. OEFA, la Dirección Regional de Salud, hasta la Universidad San Antonio de Abad han hecho estudios y todos están de acuerdo en algo. Se está contaminando por encima de los límites máximos permisibles. Se llevó el caso ante el Poder Judicial y se ha logrado una sentencia histórica. La Sala Civil de la Corte de Loreto le ordena a la Municipalidad de San Jerónimo que se cierre inmediatamente todas estas ladrilleras. Estamos ahora en etapa de ejecución. Hay una brutal resistencia porque hablamos de 160 ladrilleros que tienen mucho poder económico fuerte, claro. Y pero aquí lo que está en juego, Glaxer, es el derecho a respirar aire puro. Sobre todo, sí. Glaxer, niños, adolescentes, ancianos, madres gestantes. Entonces, creo que también es una buena noticia. Creo que el sistema de justicia está llamado, Glaxer, a proteger a estas poblaciones. Uno mira el artículo 44 de la Constitución y dice que es que la razón de ser del Estado es proteger los derechos, cuidar a la gente. Yo creo que son buenas noticias, Glaxer, que a nosotros nos gusta mucho. No, y son, digamos, noticias importantes, no solo de cara al caso concreto, sino que se pueden referir para resolver otros casos similares en otras partes del país, porque lamentablemente estas prácticas son muy frecuentes, y desde ahí mi reconocimiento y saludo siempre al trabajo que ustedes hacen. Doctor Juan Carlos Ruiz, muchísimas gracias por habernos, digamos, ilustrado esta mañana con tantos temas y habernos contado algunos avances significativos y, por supuesto, habernos también delineado algunos desafíos pendientes en una tarea que, por cierto,
todavía está en camino, ¿no? Hay que seguir abriendo camino. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Por la conversación de esta mañana. Saludos. Un fuerte abrazo. Juan Carlos Rimoyeda ha conversado con nosotros, él es abogado constitucionalista, coordinador del equipo de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal. Voy a una pausa, regreso en un instante aquí en No Hay Derecho. Ya regresamos en No Hay Derecho. Este viernes 28 de julio a las 7 de la noche en el Auditorio César Vallejo presentaremos El Camarada Jorge y el Dragón de Rafael Dumet. Participarán Ricardo González Vigil, Alberto Vergara y Fiorella Moreno. Luego del éxito del Espía del Inca, Rafael Dumet vuelve a sorprender con esta novela histórica de aprendizaje, en que usa magistralmente la ficción para diluirse por completo en la vida del controvertido Eudoxio Rabines, pieza fundamental para calibrar los subterráneos de la historia peruana y global del siglo pasado, que ya muestran ecos imprevistos en el presente. Síguenos en Instagram y búscanos como IDL Radio. Noticias, análisis y opinión. Yo pediría de todo el corazón, queremos justicia y queremos para todos los fallecidos, para todos los heridos. Luzmila Rojas Alarcón pide justicia para su hermano Víctor, quien fue herido en Apurímac por un proyectil de arma de fuego el 9 de febrero durante las protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Mi hermano está en hospital en Cusco, estaba, y bueno, ha sido muy maltratado en el hospital de Cusco. Ahora nos hemos trasladado a la clínica, que está en la clínica recuperándose, pero mi hermano está muy grave, no puede moverse la pierna, el cuerpo está delicado de salud. Víctor espera tener un mejor servicio de salud, no más impunidad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. El bloque cultural. En No Hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos ya en nuestro bloque cultural, este que, como siempre digo, alentamos aquí todos los días y procuramos siempre sacar adelante para, sobre todo, compartir con ustedes, que son muy ávidos en torno a la cultura y el arte, algunas de sus expresiones que a nosotros, desde nuestra modesta escogencia, pueden seguramente significar un aporte para ustedes. Y aquí hablamos de teatro, hablamos de música, hablamos de libros, hablamos, bueno, de todo lo que nos es posible. Y me da mucho gusto poder, y esto quiero repetirlo, cuando voy al teatro, por ejemplo, encontrarme con algunos o algunas de ustedes y saber que estas recomendaciones de alguna manera ayudan también a que ustedes puedan participar de estas presentaciones, ¿no? Pongo el ejemplo del teatro, pero podría ser perfectamente alguna otra. Y hoy día vamos a hablar de una obra que se llama ¿Cómo aprendí a manejar?, ¿no? De pronto el título no es lo suficientemente explícito para la historia que esto nos cuenta, que además es una obra que se ha presentado hace ya unos años en Broadway y ha tenido éxito en muchos países y está llegando al Perú de la mano y bajo la dirección de Juan Carlos Fischer, que ustedes conocen bastante bien, y de hecho aquí hemos hablado de algunas de las obras que ha desarrollado. Él está viviendo básicamente en España, donde ha producido una serie de obras también que han tenido un altísimo impacto. Pero no solo esa es la novedad, no solo es una buena obra con éxito garantizado en varios países, con una muy buena dirección, sino con un magnífico elenco dentro de el cual, por supuesto, es muy notorio el protagonismo de Melania Urbina, que usted conoce bastante bien, actriz de televisión, de cine y de teatro, que ha tenido esta mañana la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo para conversar sobre esta obra de la cual ella es parte fundamental. Melania, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola, hola, Glatzer. ¿Cómo estás? Buenos días. Con mucho gusto de poder hablar esta mañana contigo a puertas, puertas, puertas del estreno, que ya es en dos días. Sí, sí, no, te agradezco muchísimo que te hayas dado un tiempito y que además estés tan entusiasmada, no solo por el inicio, sino con el interés de difundir lo más que se pueda la obra.
Quisiera yo preguntarte, y disculpa que no empiece por la obra en particular a la cual vamos a dedicarnos en unos minutos un poquito más en detalle, para contarle a la gente un poco en qué has estado estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Porque claro, mucha gente tiene la referencia tuya de haber hecho tantas películas. Debe ser una de las actrices que más películas ha hecho, ¿no? Yo, digamos, superan Bueno, largamente las sí. 20, largamente. Y teatro también, y televisión, No, por no sé supuesto. si largamente, pero un poco más de 20, sí. Bueno, después de hacer muchos años, 9 años seguidos de tener trabajo ininterrumpido en la televisión, entre El Fondo y Sitio y De Vuelta al Barrio, acabé hace un poco más de año y medio. Y bueno, hice una pausa, lo cual normalmente es común en una actriz tener estas pausas inesperadas, sin trabajo. Pero yo la verdad es que no lo tenía hacía mucho tiempo, así que he estado invirtiendo mucho tiempo en proyectos personales. He estado escribiendo un proyecto personal con una gran amiga y compañera que es Luciana Blomberg, y nos hemos dedicado más de un año a escribir ese proyecto. Me he dedicado a estudiar, he hecho un profesorado de yoga, ahora soy profesora de yoga. He estado invirtiendo mucho en mi crecimiento personal y en otros intereses que tengo aparte de la actuación. Así que ha sido un tiempo valioso, muy, muy, muy valioso para mí. Y ahora volver ya a la actuación con una obra como esta me emociona, me conmueve y estoy tan, tan agradecida de poder estar en un proyecto tan potente, con un texto tan fuerte y tan importante y tan necesario en estos tiempos. Sí, y tan efectivamente, y tan pertinente pese a que la historia original, digamos, es en Maryland de los 60, 70s. Pero digamos, traída a nuestra época, hay muchas cosas que como sociedad no hemos procesado debidamente. Pero te preguntaba yo por lo otro, porque es bueno conocer de quienes mucha gente conoce, tú eres una persona muy conocida, esas otras cosas que también hacen, ¿no? Porque la gente tiende a creer que las personas que apreciamos, por ejemplo, en la televisión, son lo que salen en la tele, son básica o esencialmente lo que vemos en la televisión, y no, y tienen otra vida y hacen cosas interesantes, complementarias, y en tu caso, como nos has contado, Así es. muchas que seguramente te van a servir como impulso para seguir tu carrera también. ¿Cómo llegas a esta obra? ¿No es cierto? Porque además yo decía, y no es un dato menor, que está bajo la dirección de Juan Carlos Fischer, que digamos es una Sí. persona con una capacidad, diría yo, muy bien desarrollada para hacer grandes éxitos. Mira que lo está haciendo en Madrid, que es, digamos, una Sí. plaza difícil y compleja, ¿no? Donde la competencia es realmente intensa. Pero cuéntanos un poquito tu vínculo y después entramos ya a la obra. Bueno, yo tengo un vínculo laboral y amical con Juan Carlos de muchísimos años. Creo que el primer montaje que hicimos juntos fue Las Brujas de Salem, si no me equivoco, ya no sé ni cuándo, pero más de 10 años lejos, ¿no? 10, 15 años, quién sabe, ¿no? Hemos podido trabajar muchas veces juntos. Conocemos del talento de Juan Carlos desde que empezó como un director joven, arriesgado, que hacía estos montajes tan, tan especiales, de verdad tan arriesgados, ¿no? Y Juan Carlos me llama, bueno, yo hice Toc Toc con él, que fue la última obra que Sí, claro. hicimos y que hicimos 7 temporadas juntos. Y los dos teníamos muchas ganas de volver a hacer estas obras como las que hacíamos antes, ¿no? Yo me dediqué, la vida me llevó por el camino de la comedia los últimos 10 años de mi vida, lo cual fue como un giro inusual porque yo empecé siendo una actriz más tirada hacia lo dramático, digamos. Y ya Juan Carlos y yo hablamos, bueno, ¿cuándo tocará? Pues, ¿no? Ya de hacer una de esas obras un poco más oscuras, con más drama, ¿no? Bueno, no pudimos muchas veces, quisimos muchas veces, pero no se pudo. Y hace 3 años me llama Juan Carlos para hacer esa obra. Él ya lo tenía en la cabeza mucho tiempo atrás y me siento muy afortunada de que haya pensado en mí y que haya querido con esa seguridad que sea yo, ¿no? Y me llamó y le dije que sí, leí el texto y dije, bueno, ahora sí, esto lo tenemos que hacer sí o sí juntos, ¿no? Y Sí. No, pasó pero el además yo tiempo y creo que de Juan pronto Carlos ya lo ha estamos dicho, a yo he punto de visto que lo ha estrenar. dicho en algunas entrevistas. Juan Carlos lo ha dicho en algunas entrevistas, Melania. Claro, cuando hay directores como él que piensan las obras y los personajes con nombre propio, es decir, ¿no? O sea, se interesan Sí. por una historia y dicen, esto solo va a funcionar
si es que esta persona lo hace. Y casi, y me consta porque conozco a algunos de los que hacen así las cosas, es una cosa casi obsesiva, ¿no? Si no es así, no, y hacen todos los esfuerzos, y por lo general, y en este caso me da mucho gusto que en ese Sí, sentido lo haya bueno, así coincidido, sí. yo también me alegro mucho porque en realidad es una obra tan genial que creo que muchas actrices podrían hacer el personaje que estoy haciendo, pero también los dos estamos convencidos de que las obras encuentran a sus actores por una razón, por razones más grandes que simplemente la capacidad de poder interpretarlos, ¿no? Y este ha sido un proceso muy especial para todos los que estamos involucrados en él. Estamos los que teníamos que estar. Está siendo sanador en muchos niveles personales, grupales y más grandes, ¿no? Porque es un tema del que seguramente ya vamos a hablar, pero Sí, vamos a entrar duro, ahorita duro a y eso y te urgente, quería preguntar. lamentablemente. Sí. Sí. Sí, te quería justamente por eso preguntar ya para entrar a la obra, ¿qué es eso más grande que escapa a la obra misma que te conmueve tanto como cuando lo expresas ahora, ¿no? Porque digamos, cuando yo te escucho y te veo y la gente que nos sigue también, hay como un sentimiento muy marcado de ti con la historia, ¿no? Porque decir que es sanador también en términos personales. Es un asunto que va más allá del guión que te ha gustado o no y que sientes que puedes hacer bien o mal. O sea, hay un vínculo de otra Sí. naturaleza. ¿Cómo describirías, digamos, esa cosa grande que está por en sexto mismo, que te ha conmovido y que te lleva a hacer las cosas con ese énfasis y con ese entusiasmo? Bueno, yo tengo esa visión en general con mi trabajo. Yo siento que las cosas que hago tienen una razón y no son casuales. No llegan a mi vida solamente porque sea un simple trabajo, ¿no? El trabajo del actor finalmente es mover emociones, es mirar hacia adentro para poder contar una historia. Entonces, yo estoy convencida que así un personaje no, yo no haya vivido la misma historia del personaje o no tenga aparentemente cosas en común, el ser humano tiene en común las emociones, los sentimientos, el dolor, la pérdida, la rabia, y todas esas son emociones humanas. Entonces, a partir de ahí es que yo siento que por alguna razón cada uno está cumpliendo el rol que cumple. ¿Y por qué siento que es algo más grande? Porque es un tema que lamentablemente está muy presente en nuestra sociedad, en el mundo. Es una obra, como tú dices, que sucede en Maryland entre los 60, 70, pero en realidad, y la obra fue escrita hace más de 25 años Así es. y parece que la hubieran escrito ayer. O sea, es una obra que podría haber sido escrita ayer y no hemos tenido la necesidad de cambiar ni una sola palabra porque sigue siendo vigente. Es un tema duro, humano. La obra habla sobre el abuso Claro. dentro de las familias. La cotidianidad Y del eso es abuso, ¿no? Tal algo vez por eso sea como más, yo diría, que vincula, porque es la cotidianidad del abuso naturalizado muchas veces en el marco de las relaciones que entienden que la violencia es solo física y no tiene otras expresiones, ¿no? Es eso. exacto, que es el tipo de abuso probablemente más común y del que menos se habla, porque en situaciones así, muchas veces ni siquiera la víctima es consciente de que está sufriendo abuso, porque está tan normalizado y tan naturalizado y hay un contexto que sostiene el abuso y que de alguna manera se vuelve como la tierra fértil donde se puede sembrar esa semilla del abuso sin que nadie se dé cuenta, que podría pasar desapercibido o desapercibido incluso para las víctimas. Sí. Entonces es movedor, es removedor, es difícil, pero siento que es un instrumento de sanación, o sea, que va a ser duro probablemente para mucho del público que la vea, pero también en un nivel sistémico ya como más grande, algo se está moviendo, algo se está hablando, se está hablando, se está visibilizando, algo se está sanando. Claro. Eso tal vez, ¿no? Es decir, porque no hay manera de sanar si no logras caracterizar bien las Si no ves. consecuencias o las secuelas de esa violencia y abuso que tú no ves, ¿no? Y en fin, como que se va naturalizando. Pero hay otro tema, yo decía al comienzo que tal vez. Y el arte. No, y el arte central es digamos, potentísimo para hacerlo notar, ¿no?
El arte tiene esa maravillosa capacidad de poder, de alguna manera, como llevar el dolor a un espacio de contención, ¿no? El arte transforma, el arte te permite mirar las cosas que de repente no soportarías mirar de otra manera si no fueran contadas así, ¿no? Contenidas en una historia, en un teatro, ¿no? Con actores, donde sabes que lo que estás viendo son actores. Entonces eso te permite la distancia para poder soportar el mensaje, ¿no? Y la obra es tan genial que la historia te la cuenta una mujer ya adulta, una mujer de 44 años que sobrevivió y que tú ya puedes saber de entrada que lo logró, que sobrevivió. Entonces desde ese lugar te puedes meter a la densidad de la historia, de su historia, que ella misma te la cuenta y además la autora hace que la misma mujer adulta de 44 años, yo tengo 45, pero digamos, la misma mujer adulta hace el personaje de esta niña. Entonces yo hago el personaje de 11 años, de 11, 12, 13, Eso quiero 14, hasta decir. los 18. Entonces eso también, el ver a una actriz adulta interpretar estas escenas, también te permite soportarlas, porque si tuvieras una actriz de 11 años no lo soportarías. Así es, así es, así es. ¿No? No, 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 porque Entonces ya te has ido es un como en guía. el camino generando mecanismos de contención frente a lo vivido, ¿no? Y por eso es que yo al inicio cuando decía, de pronto el nombre no condensa mucho la historia, pero sí tiene mucho que ver, porque es el manejar, es el recorrido, es el aprendizaje, ¿no es cierto?, con el Así dolor que es. por supuesto, en momentos entiende su principal expresión, porque es así, es decir, hay tiempos de dolor Así que son es. muy intensos y constantes, ¿no? Pero quería incorporar Claro, otro es elemento que es importante para... el nombre, ay, disculpa. No, 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 sigue, por favor, Es que sigue. estamos un poquito de tiempo, estamos un poquito de destiempo, entonces a veces respondo y no nos escuchamos. Como tú Dale, dices, dale. el nombre tiene que ver desde lo literal, porque es esta relación de esta sobrina y este tío cuando le enseña a manejar, hasta lo simbólico que es manejar tu vida, tomar las riendas de tu vida, ¿no? Y llevar, y manejarte tú mismo, ¿no? Sí, no, yo el elemento que quería incorporar, tú lo decías al comienzo, cuando hablabas de eso más grande que escape inclusive el mismo texto, y es ese lenguaje universal que ha hecho que esta obra sea muy seguida y tenga mucho éxito en muchos otros países, que de pronto uno, con una medición de otro tipo en otros temas, diría, no, allá que van a pasar cosas de esta naturaleza, ese debe ser para países más o menos como lo nuestro. Y es, digamos, tan universal lo que hace que la situación sea compleja y grave, que ha tenido ese nivel de acogida, ha ganado un Pulitzer, dicho sea de paso, ¿no? Que hay que mencionar también lo que lo hace particularmente significativo, ¿no? Así es un tema humano, creo. Sí. Lamentablemente es parte de la oscuridad y de las capacidades oscuras y perversas de las que son capaces los seres humanos. Pero también otra cosa es muy interesante de la obra es que la autora que te cuenta su historia, o sea, el personaje que te cuenta su historia en primera persona. Necesita del humor para poder contarte su historia. Si bien la historia no tiene nada de gracioso, es muy también humano que alguien que te va a contar algo muy duro necesite meterle humor para poder contarlo, porque si no, probablemente no podría hablar ni podría contarte su historia. Entonces tiene un extraño, es extrañamente. Tiene un humor muy particular, muy extraño, que parecería como que no encajaría en una historia así, y sin embargo se vuelve necesario para poder contarla y para que también el público pueda recibirla. Sí, Es muy no, especial, y ahora yo estoy no, no, pero demasiado eso feliz y es agradecida. difícil pasar, ¿no? Por los límites mismos, el otro día conversaba yo aquí con un artista plástico muy conocido que decía, yo me he puesto ahora a escribir ya de mayor porque ya a través de la pintura no podía decirlo, o sea, decir, ya escapaba mis posibilidades y necesitaba la palabra. Y es un poco esto que tú dices, ¿no? Es decir, es tan dura la realidad misma que a veces el humor que te da otro tipo de recursos y licencias te permite complementar para que el mensaje sea el que llegue, ¿no? Y eso me parece también es muy importante. Y es audaz, pues es una obra audaz en una sociedad como la nuestra, que lo que trata más bien es
de evitar que se hablen de estas cosas para no generar lo que aquí algunos llaman confrontación entre nosotros mismos, que suficientes problemas tenemos como para estar hablando ya de cosas de este tipo, ¿no? Entonces es bien importante también desde esa perspectiva. Melanie, sobre eso, un comentario adicional y una reflexión que quieras hacer sobre la obra. Y lo otro que nos están preguntando ya son los datos muy concretos, porque la gente está entusiasmada con el estreno y cuándo va y hasta dónde va. Bueno, estrenamos este miércoles 12 de julio, pasado mañana. Vamos a estar 2 meses en temporada, hasta el 10 de septiembre más o menos, de jueves a lunes, de jueves a sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 7 de la noche. Ya las entradas están a la venta desde hace un buen tiempo y sabemos que van muy bien las ventas. Así que invito al público a que compre de una vez sus entradas y se aseguren el sitio, porque el Himna es un teatro que además nos ha acogido maravillosamente, con tanto cariño, de una manera tan bonita. Es un espacio que a mí me encanta y que es para 130 personas, es para un público reducido y que van a poder ver maravillosamente porque el espacio es muy grande. Sí. Pero no es un teatro para 500 personas. Entonces, invito al público que se ponga las pilas y que compre sus entradas ya. No, para que vivan este viaje con nosotros. Sí, no, no, de todas maneras. Fíjate que aquí la gente está escuchando y que sí, que de todas maneras, y van a ir y esto y lo otro. Y me da mucho gusto que sea así, por cierto. Va a ser una temporada muy exitosa, tengo la menor duda. Y de verdad que por todos los elementos que, digamos, la rodean, la incorporan. ¿Qué otros, y me preguntan, colegas tuyos te acompañan como parte del elenco? Que también sería bueno mencionar, ¿no? Y gracias por preguntarlo, porque justo iba a hablar de eso también. Flyer, mira, estamos acompañados, somos un grupo muy lindo. Es la primera vez que trabajo con todos y de verdad he descubierto actores, bueno, de mucha trayectoria, pero tan talentosos, tan generosos, y se ha creado un ambiente tan bonito de trabajo. Está Oscar López Arias ahí a mi lado en el afiche, él hace el personaje del tío, y está después Alicia Mercado, Oscar Mesa y Verónica Centeno, tres actores talentosísimos, talentosísimos, y juntos pues contamos esta historia. Sí, no, perfecto, o sea, digamos, todos los ingredientes para que inevitablemente, digamos, salga de lo mejor. Así que vale la pena ir a ver. Se estrena el miércoles y va de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las 8, los domingos es a las 7, y va en una temporada corta de 2 meses, y mi recomendación siempre es que no esperen al final, sino traten de ir lo más pronto posible, que eso de todas maneras se va a llenar. Melania, qué gusto haberte tenido en el programa. Ha sido para mí un gusto, para la gente que nos sigue, por supuesto, muchas también. Muchas gracias. Que te vaya, para que mí les vaya de lo mejor. Y vamos a ir a verte de todas maneras, de todas maneras. Gracias, Glatzer, de verdad. Sí. Muchas gracias por este espacio. Un fuerte abrazo, que te vaya de lo mejor. Gracias. Melania Olvina ha conversado con nosotros. La recomendación es esta: ¿Cómo aprendí a manejar? Es la obra. Si me puedes poner el afiche, por favor, querido Lincoln, para con eso todavía dar los detalles finales. Se llama ¿Cómo aprendí a manejar?, de Paula Vogel. Melanie Urbina es la parte del elenco, parte principal de la protagonista de la historia, con Oscar López Arias, Alicia Mercado, Oscar Mesa y Verónica Centeno, que ella ya mencionó. Está dirigida por Juan Carlos Fischer. Va en el auditorio del Himna de Miraflores. Las entradas están en Join Us y va desde el 12 de julio hasta el 10 de septiembre. Así que hay que ir a ver esta magnífica obra, súper, súper recomendada. Ya regresamos en No Hay Derecho. Síguenos en Twitter, búscanos como IDL Radio, noticias, análisis y opinión. www.idlradio.pe. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Continuamos en No Hay Derecho. Hemos llegado a la parte final del programa. Esperamos que haya sido de su interés, ojalá de su utilidad. Dios mediante, nos encontramos el día de mañana aquí en No Hay Derecho. Tengan un muy buen día. Nada contra nuestra libertad, gente que falsea la realidad, racismo, terruqueo y desigualdad. Por eso ponte en acción contra la corrupción, la falsa información. Salí, alza la voz, ya no sientas temor.
No hay justicia para mi hermano. Se encuentra entubado en el hospital. A él lo han golpeado. Los policías, hasta dejarlo inconsciente. Él estaba en una de las tranqueras, estaba protestando pacíficamente junto a mis demás compañeros. Y lo han dejado así, sin tener piedad, solo por conseguir su objetivo de liberar las vías. Así lo han dejado a mi hermano. Chay paru kunaruas kankuame mana atinicho apamita ni yankaskai hatukunaipa alan malura kapun chay mi kai kunan alan malura kuten no kah mi kunaipa chikalya nya kedan kai alna lita malura kapun papaipas abasnipas sanariaipas lipin imaruas kai kunapas chay wame kunan wawai kunamane ima mi kuchina ikancho neta kolka ikancho ima oranti kunaipa Conanca que hay gobierno mamana, ni jina, ni mana, nincho, ni huachape, ni huachaconape, pay, piensancho que hay gobierno, no sé. Muchos casos tristes como este se vieron durante las protestas, y el gobierno nunca tomó cartas en el asunto. Ayer ni hoy. Seguimos como si nada hubiera pasado. Por eso decimos que la democracia está en riesgo. Mantente alerta, mantente atento. Algo malo está sucediendo. La democracia está en riesgo. Sin agua potable y sin atención del Estado. Así se vive en Punchana, Loreto. Este es el testimonio de Pedro Tuanama, representante del asentamiento humano 21 de septiembre. Para poder tener agua, tenemos que abastecernos de terceros, ¿no? Que van, venden por el lugar en galones de agua, a un sol por cada balde. Nos hemos cansado, digamos, de hacer peticiones tanto al ente municipal, gobierno regional, pero siempre la respuesta es que no hay presión por el lugar y no les podemos atender. Y es irónico decir que la ciudad de Iquitos está rodeada de agua y no tener la agua pues, en nuestra población. Tener agua potable en Punchana es un privilegio. ¿Cuánto tiempo más deben esperar? No seamos indiferentes. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. IDL presentó No Hay Derecho. Un espacio de noticias, análisis, diálogo y opinión.